Los avances en la comuna de Llanquihue suman y siguen. En el mes de septiembre comenzarán los trabajos de reposición del nuevo muelle enmarcado en el proyecto de mejoramiento del borde costero en la comuna. Ya estamos en plena licitación para la construcción de nuestro muelle, que Dios mediante en septiembre ya debiéramos estar comenzando las obras. No me cabe la menor duda de que esa va a ser una obra que nos va a cambiar el rostro. A su vez, autoridades locales y regionales anunciaron que se encuentran trabajando en conjunto con el MOP a través del Departamento de Obras Portuarias en el proyecto que uniría Puerto Varas con Llanquihue a través del borde costero. Donde ya se comienza a pensar lo que puede ser la ruta que une a Puerto Varas con Llanquihue. El gran sueño para los próximos 5 o 6 años, pero lo tenemos que lograr y ahí tiene que haber un momento donde empieza esta tarea y ya está caminando, así que agradecerle al MOP el gran trabajo que está haciendo junto a la Dirección de Obras Portuarias. Comenzamos a trabajar en forma seria con el Consejo Municipal en la conectividad entre Puerto Varas y Llanquihue. ¿Y por qué digo en forma seria? Porque muchas autoridades anteriormente habían hablado de este tema, pero la verdad es que nunca hicieron nada respecto a esto. Y en eso ya estamos embarcados y, como yo digo, este es un proyecto que Dios mediante podría ver la luz, la conexión de entre Llanquihue y Puerto Varas en 6 o 7 años más. Antes no va a ser, y el que diga lo contrario es porque está faltando a la verdad. Acá lo que hemos caracterizado, lo que nos hemos caracterizado junto al Consejo Municipal, trabajando con el diputado, es decirle siempre la verdad a la gente, y la verdad es eso. Este proyecto anhelo de la comunidad ya está tomando forma, pero según lo indicado por las autoridades, en no menos de 6 a 7 años, este podría ser una realidad.